Sabias DJ. Hola, hola, mis queridos pampulqueros, ¿cómo están? Miren nada más la vista que tengo acá atrás. Andamos acá por tierras de Teotihuacán, en el Estado de México. Vamos a ver si nos encontramos un pancito o un pulquito por acá para que vengan a darse la vuelta y lo prueben. También les quiero presumir mi playera, que el tlacuache tiene mucho que ver en la historia del pulque, así que está muy chida la playera. Muchas gracias a Tlacuache Urbano y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Personas que no hayan venido, vénganse a dar un rol, está muy chido. Un saludo muy especial para el señor Moisés Flores y su esposa Mónica Serrano Piedras, son de mis mejores compadres, mis mejores amigos. Les mando un saludote. Aquí vamos a seguir, vamos a ver si encontramos un pulquito, un pulmón. Mis queridos amigos, seguimos aquí en Teotihuacán. Yo soy Paco Pan y miren lo que les tengo preparado. Llegamos a un lugar que se llama el Quetzal de Teotihuacán. Hacen artesanías, tienen mezcalitos. Nos van a dar una explicación de cómo se hace el pulquito. Nos vamos a comprar un tarrito para echarnos un pulquito allá adentro. Después vamos a ir a comer porque ya tenemos hambre. Encontramos un lugar que se llama la Caverna de Teotihuacán. Es como una cuevita acá bien ruda. A ver cómo nos va allá adentro. Vamos a ir a tomar un pulque. Miren, les voy a hablar acerca de este producto, de esta planta, que comúnmente es conocida como maguey. Su nombre botánico es agave. Y lo importante es, cuando ella tiene 10 años de edad, se corta la parte principal, que es el corazón, se raspa y nos da agua de miel. El agua de miel contiene vitaminas, minerales. Nuestra planta produce 2 litros, uno por la mañana y otro por la tarde. Solo durante 4 meses y después se muere la planta. El jugo se recolecta, se deposita en barricas de madera donde fermenta y obtenemos pulque. Durante 4 meses nos produce agua de miel, uno en la mañana, otro por la tarde, 2 litros diarios. Después se va secando así paulatinamente porque se le ha cortado el corazón. Entonces ese jugo se recolecta en barricas de madera donde fermenta. Al fermentar cambia el aroma, el sabor y el color. 5% de alcohol. Esto es como una cerveza o como una sidra. De hecho, es nuestra bebida más antigua alcohólica de México. Agua de las verdes matas. Tú me tumbas. Tú me tumbas. Tú me matas. Tú me matas. Tú me haces andar a gatas. Tú me haces andar a gatas. Y ya bien borracho. Y ya bien borracho. Me haces abrir las patas. Me haces abrir las patas. Con miel de maguey. Nada más el pulque lo toman los dioses. Es un néctar de los dioses. Y vienes aquí a Teotihuacán y no tomas el pulque, es porque no eres dios. Pero gracias a Dios está muy rico y es privilegiado el que toma el pulque. Ahorita vamos a probar todos los pulquitos aquí con mi buen Raúl. Ahorita nos vemos, banda. Queridos amigos, ya es hora de la papa, ya es hora de ir a comer. Y acabamos de conocer a mi buen amigo Bernal. Nos va a invitar a un restaurantito que está abajo como una cuevita. ¿Cómo se llama, hermano? En realidad su nombre es La Caverna, ¿vale? Uh-huh. Este, pues obviamente solía ser el hogar de nuestros antiguos prehispánicos teotihuacanos. Y pues hoy en día está modificado para ofrecer el servicio de restaurante, ¿ok? La comida es totalmente nacional, prehispánica en algunos casos. Y les invitan un pulque o un tequila de cortesía para terminar de vivir la experiencia total aquí en Teotihuacán, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, hermanito. Vamos a ir a dar la vuelta por allá, vamos a echarnos un taquito. Y ahorita les platico qué tal está el evento por allá. Sí, por supuesto. Mi nombre es Iván Bernal, asesor de servicios turísticos. Gracias, hermanito. Aquí, mis queridos amigos, en el restaurante la Caverna de Teotihuacán. Voy a hablar despacito porque hay mucha gente comiendo, están comiendo. Acabamos de pedir un pulquito, miren nada más, qué delicia. La neta nos dieron una cortesía chiquita, está muy bueno, por eso pedí mi pulquito. Y ahorita les vamos a mostrar la comida, se ve muy rico, la neta. Ya nos vemos, vamos a comer. Mi querida bandita pulquera, ya nos recomendaron un lugar que se hace llamar Pulques el Tío. Ya llegamos al lugar, vamos a ver qué tal están los pulquitos, nos vamos a echar unos cuantos litros, vamos a probar los curaditos que tienen. Yo preguntaba, oye, ¿dónde hay unos pulques buenos? Con el tío. Oye, ¿dónde hay pulques chido? Con el tío. Pues por fin lo conocimos, aquí está el tío. Tío, mucho gusto. Leonel Enrique Fernández Olvera, para servirles. Un saludo por allá a todos, un abrazo fraternal de la tierra de Teotihuacán.
Miren nada más que entra la otra. Platíquenos un poquito de su negocio, tío. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Así como está funcionando, no era. Uh-huh. Lo hemos ido modificando, pero queremos guardar la esencia. Uh-huh. De lo que eran los solares, ¿verdad? Esto era un solar. Uh-huh. La gente cuando hacía calor salían a los solares a tomar el fresco. Sí, sí, sí. Como los porches. ¿Cómo cuántos años tiene más o menos vendiendo aquí Polquito? Como unos 15 años. ¿Y todo esto lo producen aquí? Sí, son de 369 variedades. Ajá. Por citarles algunos ejemplos, está el ayoteco, el carrizo, el serrano, el filomeno. La bandita extranjera, ¿sí se vende a probar un poquito? Ahí tengo un libro donde hacen elogios al vino blanco mexicano, sí. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Queridos amigos pulqueros, seguimos aquí en Teotihuacán, estamos con mi buen amigo Gabriel, lo acabo de conocer, desde que llegué está aquí echándose un pulquito, eso quiere decir que están buenos porque el señor Gabriel tiene buen gusto. Mi amigo Gabriel, ¿cuántos años tienes viniendo a este lugar? Si tú vives por aquí. Así es, vivo aquí en Tecamac Centro. ¿Cuántos años tienes acudiendo a este lugar con el tío, el famoso tío? Aproximadamente 10 años. ¿Cada cuándo asistes aquí con el tío? ¿Cada cuándo vienes el fin de semana? En general, cada 8 días. Cada 8 días. ¿Cuándo se puede? ¿Natural o curadito? Curado. El curadito es lo tuyo. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es el más chido del tío? Curado de maracuyá. ¿El de maracuyá le queda chido al tío? No, es otro pedo. Tío, la neta, como él no es 12, la neta sí es la banda del tío. Su producto es de lo más chingón. Yo lo acabo de comprobar, el producto del tío está bien sabroso, es el mejor que he probado de aquí. Nunca había venido. Si alguna vez el tío estuviera cerrado, ¿a qué otro lado te irías de por aquí? Por ejemplo, te lo puedes tomar sobre las pirámides, pero no te sabe igual que estando aquí. Como que ahí te lo venden y te tienes que sentar en una banca o en donde puedas. Y aquí está el espacio chingón, ¿no? Para convivir. Les voy a dejar una anécdota con la Tongolele aquí con el buen tío. Les voy a platicar algo. Disculpen el audio, pero se desconectó un poquito el micrófono en la entrevista. Les voy a dejar esa anécdota, está muy chida. Les recomiendo visitar este lugar. Está en la puerta 2 de Teotihuacán, enfrente de la Pirámide del Sol. Muchas gracias, banda, por ver el video hasta el final. Saludos, hasta luego. Al cual nos estamos refiriendo, una bella mujer. Una vedette que llegó a México y causó furor. En honor a ella se hizo ese envase que se le llama las tongoleles de las conjerías. También un juego de rayuela con un resorte se le llama la tongolele. Y entonces, como podrán ver, era cubana. Anécdotas que siempre hay en las pulquerías y ya nos vamos a retirar de este lugar, el mejor lugar de Teotihuacán, pulques el tío, búsquenlo, pregunten, van a dar seguro con él. Espero que les guste mucho el video, si les gustan, compártanlo, suscríbanse y vengan a tomarse un pulquito aquí con el tío, que es la bandota, es la mera banda el tío. Saludos a todos, gracias por ver el video hasta el final. Y si puedo, un día darles unas recetas de platillos con pulque. Un ejemplo, la salsa borracha, pueden ser las puntas de filete con pulque. Y hay muchos platillos que me gustaría que los conocieran y los pudieran degustar con sabor a Teotihuacán. Ya ¿sí? está, miren, vamos a regresar por una recetita con el tío. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Muchas gracias a todos. Gracias, tío. Un placer conocerlo. Vamos a regresar a ver qué se pone una recetita. Muchas gracias. Bonito día. Hasta luego. Blanco, el famoso cara blanca, también le llaman baba de oso, babalín, son muchos adjetivos que le dicen. Su poder nutricional es muy grande.
contiene hierro, calcio, potasio, glucosas, almidones. Su fermentación es muy delicada, debe de irse cuidando para que madure. Es paciencia y tiempo para obtener cosas de calidad como esta que ven. Más o menos, explíquele a la gente que venga aquí a Teotihuacán cómo lo encontramos, cómo damos con usted. Está en la puerta 2. Ahí nomás pregunta por el tío y todo el mundo. Todo el mundo lo conoce, el tío. Sí.